¿Alguna vez les ha pasado que la rueda que tiene aquí el mouse no funciona y les hace algo como esto? Si les pasa, entonces este video les interesa, porque en esta ocasión les voy a mostrar cómo la podemos reparar sin necesidad de comprar ninguna refacción. Yo sé que muchos dirán que es más fácil comprar otro ratón porque son muy baratos, pero igual que lo mencioné en el video anterior donde les mostré cómo reparar los botones, este es un canal donde buscamos ampliar la vida útil de los aparatos electrónicos y así reducir el creciente problema de la basura electrónica, además que nos podemos ahorrar un poco de dinero con esto. Bueno, para empezar tengo aquí este mouse que es de mi hermano. La verdad juega muchos videojuegos y este ratón ya no soportó y se descompuso de la rueda de scroll o rueda de desplazamiento. Es la única falla que tiene, ya vieron qué es lo que pasa. Entonces lo voy a desarmar para ver cómo está por dentro. Lo primero que se nota cuando desarmamos un ratón normalmente es la pelusa y el polvo que se van juntando, especialmente en el área de la rueda, y esta hay que limpiarla de vez en cuando para evitar que falle. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte donde se encuentra la rueda. Normalmente la vamos a encontrar unida a un componente como este. Esto es un encoder mecánico, aunque también hay unos que son ópticos. Este componente convierte el movimiento de la rueda en pulsos eléctricos que interpreta el circuito controlador del mouse. En un momento les mostraré cómo funciona, pero primero veamos cómo se repara. Lo más fácil sería primero desoldar el componente de la placa y trabajar con él por separado, pero sé que hay muchos de ustedes que no tienen un cautín para desoldar, entonces les voy a enseñar cómo hacerlo directamente aquí sin quitarlo. Lo que voy a hacer es ver cómo está construido. La mayoría de las veces son así. Tienen una apariencia similar a un potenciómetro, pero funcionan distinto. Y si se fijan, aquí tiene estas pestañas metálicas, estas cuatro, que mantienen juntas las partes. Y hay que buscar alguna herramienta con una punta pequeña que nos sirva para abrir esas pestañas. En mi caso yo voy a usar esta navaja y hay que hacerlo de esta manera, despacio, para evitar romperlas. Una vez abiertas, podemos doblar con cuidado esta parte para colocarla así. Tengan cuidado de no romper las patitas que tiene ahí. Bueno, tiene aquí esta parte plástica y esta especie de resorte. La parte plástica es la que gira cuando nosotros damos vuelta a la rueda, tal vez se alcance a notar ahí. Y esta especie de resorte que la sostiene, que es el que da la sensación como de clics cuando lo giramos, hace como un poco de resistencia. Esta parte la vamos a quitar con cuidado y no hay que perder ninguna pieza. Y así salió esta parte. La voy a hacer para un lado y luego la rueda de plástico. Ya que están las piezas separadas, vamos a inspeccionar cómo son una por una. Bueno, puse aquí enfrente el lente de aumento para ver cómo son las piezas. La primera es esta. Este es el resorte que quité al principio y tiene esa forma. La otra pieza es esta que gira, que es una pieza plástica que tiene por dentro como un anillo metálico con unos pines o extensiones. Del otro lado solo es un plástico con unas marcas dentadas. Y la otra pieza, que es esta azul, encontramos aquí unos contactos metálicos. Este más grande, estos de aquí y estos otros de abajo. Yo conozco tres razones principales por las que estas piezas fallan. Una es el desgaste, y regularmente esto se nota porque se hace un surco o rayadura en el lado de los contactos, aquí. Esto pasa cuando ya tienen muchos años de uso, pero en este caso no parece ser así. La segunda razón es porque ha entrado suciedad o se ha formado óxido, lo cual impide que hagan contacto bien las partes. Y la tercera es porque los pines de este anillo se han deformado y hacen falso contacto con las terminales contrarias. Y me parece que ese podría ser el problema en este caso. Lo que voy a hacer ahora es levantar un poco estos pines que tiene aquí, que son más bien como unas lengüetas,
haciendo este movimiento los voy a poner hacia arriba con tal de que hagan más presión cuando los vuelva a colocar en el componente. Algo así. Para que lo vean mejor se los voy a mostrar aquí con el lente de aumento. Ya quedaron más levantados estos pines, así más o menos deben de quedar. Luego voy a limpiar con un poco de alcohol las terminales de este lado para quitarles la suciedad. En el caso de que tuvieran óxido, tendría que raspar ese óxido para quitárselo. Bueno, una vez que la limpié, le voy a poner un poco de lubricante. Y yo utilizo vaselina, pero se puede utilizar también aceite de motor. Bueno, ahora hay que volver a armarlo todo. Voy a poner primero la rueda de plástico en su lugar. Ahí está. Luego el resorte. Y cuando lleguemos a esta parte, hay que colocar esto de regreso como estaba. Y cerrar las pestañas. Para esto es necesario apretarlas bien, yo voy a usar estas pinzas. Pero hay que tener cuidado de no apretar demasiado porque se puede romper. Ahí está. Bueno, ya quedó como estaba al principio y ahora lo puedo probar. Ok, entonces ya tengo aquí otra vez el ratón medio armado y voy a girar la rueda para ver cómo funciona. Perfecto, trabaja como nuevo. También hay otro tipo de encoder. Que es como este que está aquí, que es óptico. Tal vez no se vea muy bien, lo voy a sacar. Que se compone de estas tres piezas. Es un LED infrarrojo, o diodo emisor de luz infrarrojo. Un receptor infrarrojo del otro lado. Y una rueda ranurada. Como verán ahí tiene las ranuras, son muy pequeñitas y hace exactamente la misma función, solamente que de manera óptica. Estas ranuras van obstruyendo el sensor mientras se gira la rueda y así se detecta que se va moviendo. La falla más común en este encoder es normalmente la suciedad, por lo que si falla, regularmente veremos que hay polvo o pelusa en alguna de estas partes. Aquí no tiene realmente, pero aquí por dentro este tiene ahí algo, un pedazo de algo que le cayó y simplemente basta con limpiarlo. A este tipo de encoder les puede pasar que con algún golpe fuerte estos sensores pueden desalinearse, pero simplemente basta con enderezarlos a su posición donde está uno frente al otro y con eso debe de trabajar. Generalmente estos son más fáciles de reparar. Hace rato les comenté que les iba a mostrar cómo funciona el encoder, ya que es importante saber cómo trabajan las cosas con tal de encontrar las mejores formas de arreglarlas. Tengo aquí un protoboard con un encoder muy parecido al que reparé. Estos normalmente tienen tres terminales, una que es la que se alimenta con voltaje positivo y dos salidas. Quiero que vean en el osciloscopio cómo son las salidas cuando le doy vuelta para un lado y cuando le doy vuelta para el otro. Bien, voy a girarlo como si fuera hacia adelante. Y ahora como si fuera hacia atrás. Hacia adelante otra vez y hacia atrás. Aquí tengo en pausa el osciloscopio y quiero que vean cómo las señales están desfasadas. Si se fijan aquí, por ejemplo, la señal que está en rosa sube antes que la señal amarilla. En este caso, esta señal es como si estuviera girando hacia adelante la rueda y pasa lo contrario si giro la rueda hacia atrás. Por ejemplo aquí, en este caso puse en pausa el osciloscopio cuando giraba la rueda hacia atrás.
sube primero la amarilla, un tiempo después la rosa. También aquí, primero la amarilla y un tiempo después la rosa. De esta forma, si detectamos a través de un circuito controlador qué pulso entra primero y cuál después, podemos saber hacia qué dirección se desplaza la rueda. Y contando los pulsos, vemos cuántos pasos debe avanzar. Es por eso que si el contacto se hace mal entre las partes del encoder, el circuito controlador se confundirá. Este tipo de dispositivos se llaman encoders o codificadores de cuadratura y son muy útiles en proyectos donde usamos motores, por ejemplo para controlar su posición, la velocidad o hacia qué dirección giran. Bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y espero que les sirva si estaban buscando cómo reparar su mouse. Déjenme en los comentarios si hay algún otro aparato electrónico que les gustaría que intentara reparar en el próximo video. Les invito a que se suscriban y también les invito a que se den una vuelta por los demás videos de mi canal, que estoy seguro que hay alguno que les podría interesar. Muchas gracias y nos vemos.